arrancar su programa. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a toda la gente de Latinoamérica? Vamos a recibir a los invitados del día de hoy, como dije anteriormente, un programa insólito. Normalmente yo reporteo mujeres porque es un programa de alta moda que se dedica a la moda de las mujeres. Pero hoy vamos a reportear a un grupo muy divertido que ustedes obviamente ya conocen de hace mucho tiempo, a los chicos del grupo de Videomatch. Adelante, por favor. Ahí llegan los chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo es este estudio? ¿No será mamá? Maestro, ¿cómo les estudio? Adelante, mucho gusto. Hola. Van a tener que explicar cuál es el nombre de cada uno. Hola, Robertito. ¿Todo bien? Bien, Robert. Bueno, siéntense tranquilos. ¿Este es el lugar? Adelante. Bueno, ¿cuál es José María? ¿Sos vos, no? Sí, yo soy José María. Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que, bueno, no los veo mucho, ¿no? Nosotros tampoco. Esto está más de moda. Así que, ¿cómo viene esta versión Videomatch 2001, José María? Bueno, es un desafío bastante difícil. Vos fíjate que hace 12 años que estamos en el programa, hace 2 años que está el programa al aire. Y hacer el programa todos los años es como que nos exige un esfuerzo. Porque claro, una cosa es hacer un programa un año, 2 años, y otra cosa es cuando vos tenés que sorprender a la gente todo el tiempo. Y eso no nos cuesta, porque a veces, como te confirma, no tenés tanta inventiva. O a veces no sabes qué hacer. Entonces, ahí es donde yo valoro un poco el tema de la producción. ¿Pero cuánto es el equipo de producción de ustedes? Es grande, porque obviamente... No, somos unos cuantos. Inventar... Somos unos cuantos. Hay una cabeza que es, fuera de todo chiste, Marcelo Tinelli. Después tenemos... ¿Por qué? ¿Le dicen cabeza? Claro, porque le dicen cabezón. Ah, tenemos trabajo, que hoy en día vos sabés que es una cosa difícil. Complicada. Tenemos trabajo, tenemos salud y estamos trabajando con un número uno como es el señor Tinelli. Marcelo Tinelli. Sí, estamos con... Tengo entendido que tenés una canción especial dedicada a Marcelo. Sí, por estos 12 años de Videomatch. Por estos 12 años de Videomatch, y este año que comienza con mucha fuerza, Marcelo me encargó un tema, digamos, que hable de los 12 años, que hable de la amistad, del amor, de la energía. Y... ¿Qué dice? Gracias a Marcelo pude hacer esta canción. Esto va después de la apertura, ¿eh? Después de la apertura, que es pum para arriba, viene este tema que es un poco sentimental, pero con mucha fuerza. Y lo quiero estrenar acá, en tu programa, Roberto. Así que... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, bueno, adelante, cuando quieras. ¿Cómo no? Paula, también a Mica y a Candelaria,
gracias Galareto, gracias Garbarino, gracias a todos. Muy bien, muy bien, gracias, vamos, gracias Marcelo, no. Pueden hacer palmas. Gracias Cabeza, por ser como sos. A ver, gracias, gracias Marcelo. Gracias Almada. Corazón, Cabeza, vos, por esos asados tan exquisitos. El Maradero, yo te digo gracias. Bueno, ya está Roberto. Podemos seguir preguntándole. Gracias, sí, gracias Marcelo, ¿no? Por esos 12 años de amor y de humor. Vamos todos, gracias, a ver. Vamos, cantando con alegría. Va cambiando la cara. Un beso a Crónica también, que te divierte, claro que sí. Yo te digo gracias. Gracias Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Larry, contanos cómo sigue. Gracias, a ver, no se escucha. A ver, Roberto. Sí, de corazón. Gracias, gracias Marcelo. Gracias Cabeza. Ya lo quiere matar. Y termino diciendo, gracias. Nos vamos a un corte y volvemos inmediatamente con... Seguimos hablando con los chicos. Muy bien. Adelante, por favor. Gracias. Nos vamos a un corte. La cara, claro. Corte. Creo que no entra todo en el... ¿no? ¿Lo editamos? Se lo editamos, queda tranquilo. Bueno.